忍びの時代は終わる。忍びだ。忍びの時代は終わる。Vamos a ver cómo Momoshiki se manifiesta. Momoshiki se manifiesta. Vamos a ver el increíble, bueno, la increíble transformación de Boruto. A ver qué es eso, que parece un ultra instinto. No sé realmente cómo va a ser, pero bueno, yo solo sé que es bastante épico. Todo el mundo se ha vuelto loco con la transformación de Boruto, la verdad, es una locura. Pero lo más importante es ver, aparte de la apariencia, cómo se mueve, cómo hace las cosas. Así que eso es lo que yo quiero ver en este capítulo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, es muy importante que lo hagas. Vamos a darle a play, 1, 2, 3, empezamos. Por cierto, a ver, yo ya he subido, ahora mismo, mientras estás viendo esto, ya está subido Eden Zero, ¿vale? En el canal secundario. También está, después de este, después de subir este vídeo, más adelante subiré Tokyo Revenge en el canal secundario también. Ya sabéis que tengo un nuevo canal en el cual estoy subiendo todas las cosas, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a darle ya a play, 1, 2, 3, empezamos. ¡Ay, no le he dado! ¡Ja! ¡Uno, tres! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, esto es Boro golpeando. Ahora está arriba, Boruto. ¡Aquí estoy! ¡Arriba! Mira para arriba, mira para arriba. Mira, mírame, mírame, mírame. Joder, puta silla. ¡Uf! Es que es muy bonito, tío. Es que es precioso. ¡Momoshiki se manifiesta! Mira eso, mira eso. Mira ese aura. No te emociones. Insecto. ¡Vegeta! ¡Vegeta! A ver, a ver. ¡No! ¡Puede ser! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Madre mía! Oye, la gente es muy tonta. La gente diciendo que es muy sobreactuado. Pero, gente, que yo no veo ni manga, ni open, ni nada. Esto es emoción. No veo nada, esto es primera vez viendo esto. ¡Ay, Dios! ¿Eres tú Naruto de verdad o es un fake? Eres tú, ¿no? A ver, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? Bien, esto. ¿Esto bastará para qué? ¡Le has quitado el chakra a tu puto padre! ¿Qué has hecho? Le han quitado el chakra, ¿verdad? ¡Hostias! ¡Madre, qué pasada, tío! Es muy bonito. O sea, me encantan esos combos así volando y pum, y pam, y pim, pam, pum. ¡Míralo! ¡Michuki! Cuidadito, ¿eh? No te vengas. Viendo a Boruto. ¿Cómo se llamaba su técnica? Ya recuerdo. No, Rasengan. ¡Rasengan! ¡Madre mía! ¿Cómo te la vas a correr, amigo mío? ¿Cómo? No era que su karma. ¡Es una Genkidama! ¡Madre mía! El Rasengan infinito. Esto como que me engañaste. De esta no te salvas, ¿eh? ¡Hostias! La pregunta es, ¿por qué ha tenido que ir a quitarle chakra a Naruto? ¿Necesitaba chakra? Hostia, qué pasada, chaval, qué locura. Madre mía. ¡Kawaki! ¿No has visto a Boruto? ¡No me jodas! ¡Kawaki! ¿No lo has visto? Sí, 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 lo va a ver. Míralo. Dios, qué pasada. ¡Oh, lo ha matado! ¡Ha desaparecido! Claro, el núcleo no lo puede ocultar. Ah, no, el núcleo yo lo había roto, joder. Aún es el momento en el que pierdes todo. ¿Ya? ¡No me... ¡No! ¿Cómo que ya? ¡Yo quería ver más! ¿Por qué me haces esto, Boruto? ¿Por qué?
el yoga y me lo quitaste. Me enseñaste un poquito del karma y me lo quitaste. Y ahora me enseñaste el ultra instinto de Boruto y me lo quitas. Igual que Sarada, tío, con el chitori y todas esas cosas, y me lo quitas. Tío, qué épico. ¡Ay! Qué forma peligrosa de lo que aparentaba. Ojo con la frase que le decía Momoshiki, ¿eh? Aún no es el momento en el que lo pierdes todo. O sea que Boruto está predestinado a perderlo todo en algún momento. No me jodas. Ya van 2 días. Pues sí, era el verdadero. Ha sido muy fácil, ¿no? O sea, a ver, no ha sido fácil, pero pensaba que iba a costar más recuperar a Naruto. Y que tendría que ir Sasuke y todo eso. ¡Vamos, Naruto, aprieta! ¡Aprieta la mano! Se despierta. ¡Vamos, Naruto! Estás flipando, ¿eh? Hombre, vivo estás. Madre mía, si Naruto supiera lo que ha pasado... Madre mía. ¿Es verdad, Sasuke? Ahí está. Pues sí, estoy aquí. Aún no deberías moverte. ¡Me muevo si quiero! No puedo quedarme tumbado. Muy bien. Necesito que alguien cuente lo que ha pasado. Si sigue así, perderá capacidad física poco a poco. Bueno. Tranquilo, es solo un calmante. Tranquilo. Se sí, alivia el dolor la mierda. Oye, trata bien a tu futura esposa, ¿eh? Trata bien a tu futura esposa. Pero yo todavía desconozco cómo funciona tu cuerpo. Ahora viene Boruto y dice... ¡Naruto, ha despertado! Y se le pasan todos los dolores. ¡Ah, mira, se ha levantado! Hombre, si está aquí todo el mundo reunido, ¿qué pasa? Oí que Naruto y Sasuke estaban inconscientes y los reuní aquí para hablar de la situación. Lamento molestarlo en el hospital. Es un asunto urgente. ¿Estamos seguros de que Jigen es en el clan? Sí lo es. El Yubi. El normal estaba en otra dimensión. Voy a investigarlo de nuevo. Pero no pude llegar a los ninjutsu. Uff, ¿ustedes se toparon con Jigen? No. Era un monstruo. Sin el Shidori de Sarada habríamos corrido peligro. ¡Ay, ay, ay! ¡El Shidori! Y Pedro que mencionó. ¡Qué épico fue, por Dios! Es que fue muy épico, tío, el capítulo anterior. Es una pena porque la gente pensaba que este capítulo sería para ver más a Boruto o ver un poquito más de cosas, ¿sabes? Pero al final fue como acabar con Boruto y ahora mismo estamos de nuevo hablando de las cosas que han pasado. No era ninjutsu. Incluyéndome a mí. Primero nos enfrentamos a Beta y Dipa. También está en el enmascarado de Kojinkoshi. Del Taboro, que el más hay. Kod, es verdad. No lo sabes.
Una sonrisa burlona, hijo de perra. Tú dices que no sabe nada de nada. Bueno, Shikamaru. Ok, no sé, no lo sé. Es un poco pesadito, ¿eh? Eres el receptáculo. Ese cuerpo no te pertenece. Boruto es uno también, para que veas. Pero murieron cuando Amado experimentó con ellos. ¡Que no! ¡La pija! ¡Estoy escondiendo la pija! Siéntelo un poquito más. Se entra bueno en que lograron derrotar a Boro. ¿Y tanto? Es que es una locura lo que hiciste. ¿Lo va a contar? ¡Cuéntalo! 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 ¡Sakura, vete de aquí! ¡Fuera! ¡Qué pesada! Siempre jodiendo la situación. ¿Ves? ¿Ves? Tonta del culo esta. ¿Ahora qué? Nos quedamos sin saber nada. Perfecto. A ver. Vale. Parece que realmente no lo recuerdas. Vale, le voy a contar lo que ha pasado. Eso lo recuerdo vagamente. Es como si no te hubiera dado mera. Y eso no es todo. Te salió un cuerno en la frente. ¡Te pusieron los cuernos! Entonces me pasó lo mismo. Cuando vino Jigen. ¡Ah! Pero el de Kawaki estaba muy guapo, ¿eh? Mira eso. Ahora lo entiendo. ¿Está hablando ahora? Ah, vale, no. Es que es súper guapo, tío. No entiendo de qué hablas. Avanza por tu camino saboreando ese destino humano. Un destino en el cual está predeterminado a perderlo todo. ¡Puah! ¡Dios! ¡Madre mía! Al que ha mandado tú unas formas distintas. Vale, se lo están contando ahora. Además tenía el Byakugan en el ojo derecho, el Byakugan. Venció al instante a un enemigo con el que no pudimos juntos. Tenía una fuerza increíble. ¡Fuay! Tranquila, Sarada. También creo que lo que le ocurre no es normal. Oye, tanto que no es normal. Mototsuma aquí, el hijo de Hokage. Y el receptáculo de Momoshiki Otsutsuki. Intentó poseer el cuerpo de Boruto, ¿eh? Así es. Lo que más me raya es que Momoshiki lo ha... ¿Cómo se llama? Si era el poder de aceptar, tiene sentido. Para eso son los de Dama. Si esa teoría es correcta. O aquí también le dieron el tema para... Pero hoy quisiera que fuera la persona que se lo diga. Yo creo que el mismo Jigen es un espectáculo para otro individuo. Madre mía, qué lío mental.
O sea, Momoshiki lo ha poseído, pero no lo ha poseído de manera mala. O sea, lo ha poseído como, como si fuera un amigo suyo, ¿sabes? En plan, tranquilo, chico, aún no ha acabado todo. Y lo ha ayudado a vencer. Por lo tanto, no sé cuál es el objetivo de Momoshiki, la verdad. ¿Regalos? ¿Qué es eso? ¿Comida? Taiyaki. ¡Ja! ¿Makawaki? Pues muy bien. Claro. Así que nos pareció justo venir a visitarte. También te digo que hay 4 Taiyakis. Puedes compartir uno conmigo, crack. El de crema. Ojo, ¿eh? ¿Sara de Kawaki? ¿Sarawiki? ¿Sarawiki? ¿Está bueno? Es que tontos son, de verdad. ¿Tú te imaginas a reaccionar así de verdad si vas a comer a algún lugar? En plan, a ver, no he probado esto, pero a ver. ¡Dios! ¡Está buenísimo! En un restaurante, ¿sabes? Sumire, corazón, se oía tanto ruido. Para mí, Sarada. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Sumire me gustaba más para Kawaki, pero bueno. Sumire y Boruto y Sarada Kawaki. Para mí sería esa pareja, la verdad. Lo que pasa es que Sumire y Kawaki pegan bastante, ¿sabes? Tienen algo especial. Porque era la delegada de la clase en la academia. Ya no lo soy, pero siguen llamándome así. Es lo que tiene la vida. Lo de antes. ¿Puedes ponerme el calmante? Ahora quieres el calmante, ¿eh, perro? Ahora lo quieres. Venga, toma el calmante. ¡Ay! ¿Me vas a pinchar? ¿Te lo has pinchado? Por cierto, el séptimo ha estado preocupado por ti. Sí, ahora que me ha puesto el calmante voy a ir a verlo. Y me mato. Va a verlo y pum, se cae. Ah, pues va a ir. A ver, será un calmante para el brazo, imagino. No será el típico calmante que te deja dormido, ¿sabes? No, va a escuchar algo malo ahora. Porque no soy un ingenuo. Es decir, el sistema de vigilancia de la aldea es inútil. ¡Joder, tío! Shikamaru, me estás tocando un poco los huevos. La verdad. Entiendo su papel, entiendo que tenga que estar así, la verdad, lo entiendo perfectamente. Pero es que estás todo el día. Date una vuelta un rato, hijo. Vete a sacudir la banana. No sé. Ahora está durmiendo, con los ojos cerrados, pensando en toda esa gente. ¡Buah, este momento! ¡Qué bonito! Me da mucha pena porque... Me da mucha pena por lo que pasa en el primer capítulo de Boruto, tío. Si yo fuera por el primer capítulo de Boruto, diría... O sea, no sé, me pasa algo por dentro con Kawaki. No, ¿se ha ido Kawaki? No iba ahí tan temprano. ¿Qué dices? ¿Iré a buscarlo? ¿Pero qué están hablando? Paría. Ahora que lo pienso, estaba
sensación. Ay, Dios mío. Ay, bueno, pues nada, el siguiente capítulo ya va a ser un capítulo más tranquilito. Un capítulo más de relax. Si llegamos a los 50.000 suscriptores, haré un sorteo para ganar algo que tenga que ver con Naruto, ¿vale? Aún no sé el qué, pero a ver si primero llegamos a 50.000. Una cosa, el siguiente capítulo, Paría. Se llama así, Paría. Paría, o sea, Paría, no hay más. Se supone que Kawaki desaparece. Pero es muy raro porque en todo el avance se ve a Kawaki en casa o con alguien de la familia, o sea, con Himawari. No lo sé, la verdad, muy raro. Es que este capítulo, el que va a venir después, no lo voy a entender, o sea, no entiendo. Luego hay como unos lobos, un lobo que está mal herido. Creo que es un capítulo un poco... ¿Puede ser relleno? No lo sé, pero un poquito así como de relleno, puede ser que sí sea, ¿no? No lo sé, la verdad, pero bueno. Nada, vamos a ver el siguiente capítulo, no pasa nada. Vamos a ver a Himawari, Kawaki, tampoco está tan mal, ¿no? O sea, podría ser peor. Podría ser Chouchou probando las nuevas delicias del restaurante nuevo de la aldea, ¿sabes? Puede ser una puta mierda, pero se agradece que sea Kawaki, Himawari y Boruto, la verdad, se agradece. Sobre todo que sea Himawari con Kawaki, ¿no? Porque, no sé, ahí se conocen un poco más, todas esas cosas. Interesante, pero bueno. Dicho esto, espero que os haya gustado la transformación de Boruto, espero que os haya encantado esa, pues, esa cosa, ¿no?, que tiene Boruto por dentro, y todos esos misterios que aún están por llegar, como lo que le pasa a Kawaki, lo que, cómo sigue a Boruto, el Shidori de Sarada, a ver si sigue evolucionando. ¿Sabes qué pasa? Que me hubiera gustado, creo que ya sería demasiado, ¿no?, pero a lo mejor me hubiera gustado que justo cuando está Sarada así tumbada en el suelo y están... Y están, bueno, golpeando a Boruto, que Sarada hubiera despertado la tercera aspa, ¿no? Porque recordemos que está como perdiendo un amigo, ¿no? Está perdiendo a Boruto y, joder, era el momento perfecto para que Sarada despertase. La tercera aspa, no te digo que la use, no. Te digo que la despertase y, obviamente, del cansancio que ella tenía y el poco chakra, ¿vale?, simplemente fuera un power up así rápido, ¡pum!, y bajase otra vez. O sea, con eso me refiero que ya está tumbada, despierta la tercera aspa, ¿vale? Se levanta, intenta como ir a golpear a Boro, ¿vale? Lo intenta, va corriendo a por él, pero en la mitad del camino se desmaya porque se queda sin chakra. Sería, oye, hubiera sido espectacular, ¿verdad? Para mí sí. O sea, son momentos, son detalles que hacen que el anime sea aún más épico, ¿sabes? O sea, ver a Sarada levantarse después de lo épico que ha hecho, o sea, Chidori, todo lo que ha dicho, cómo ha llevado la pelea, que se levante Sarada, empiece a correr hacia Boro con la tercera aspa y se desmaye en mitad de... casi a punto de llegar, ¿vale? Espectacular, ¿no? Y mejor aún hubiera sido esto, ¿eh? Imaginaros, Sarada corriendo, ¡pam!, hacia Boro. Llega un momento en el cual Sarada... se queda sin chakra y se empieza a caer así, ¿sabes? O hacia atrás. Y Boruto desaparece de Boro golpeando, ¿vale? Y está Boruto, como que Boruto la sujeta para que no se caiga y se golpee la cabeza. En plan, hace así. Psh, y está ahí todo con el aura. ¡Buah, hubiera sido espectacular! Pero bueno, a ver cuándo me pones a mí a hacer un anime, ¿no? Porque yo tengo unos detalles que flipas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Pasadla bien. Nada, que espero que os haya gustado, que suscribáis al canal, sobre todo, muy importante. Así que...